Josh. Hola. ¿Por qué estás triste? No estás triste. Mentiroso. Sabes, sí estoy un poco triste. ¿Qué pasa? Quisiera tener una persona con la que me pudiera recolaccionar y con la que pudiera hablar durante las noches. Ah, Josh. Sí. No te preocupes, Josh. Yo encontraré la persona perfecta para ti. ¿En serio? Sí. Sí, tú lo dices. ¿Qué tipo de muchacha te interesa? Me gustan las muchachas a las que no les dan pena hablar con otras personas. Y que hablan más que yo, pero soy muy bueno en escuchar. Ok, síguele. Me gustan las muchas con una gran personalidad y que son amables. Creo que ya tengo a alguien en mente, pero dime, ¿qué más? Me gusta que las muchachas siempre están felices y sean divertidas. Creo que la persona en la que estoy pensando es perfecta para... ¡Te conseguí una cita para el viernes! ¿En serio? ¿Con quién? Vas a salir con mi amiga Jessica. Es una chica muy divertida. ¡Qué padre! Gracias, Abby. ¿A dónde la voy a llevar? ¿Cómo va a ser la cita? Y vaya a un lugar bueno para comer. Algún lugar romántico. Ok, suena. Como un plano perfecto. Ay. ¡Oh, Dios mío, Abby! Acabo de llegar del entrenamiento. Apúrate, entre, necesita escoger qué me voy a poner. Ay, Jessica, relájate, todavía tenemos tiempo. Apenas son las a las 5:30 y la cita es hasta a las 7:30. Ay. Dios mío, estoy nerviosa. Ayuda. Abby, ¿qué me ponga? ¿Es una cena formal o especial? Bueno, pues si es un restaurante y sé que Josh lo hará romántico, ponte algo entre formal y casual. Ay, déjame ayudarte. Me pongo un vestido, me pongo maquillaje y me peino. Ah, mira, Jess, este es un hermoso vestido negro y estoy segura que este te verá fantástico. Ok, me voy a poner ese y el pelo y maquillaje. Vente simple, déjate el cabello suelto y yo hago tu maquillaje. Gracias, Abby.